¡Ey! ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un episodio de la Liga Autonómica. Y vamos a continuar, seguimos con nuestro Villarreal. 12 jornadas llevamos ya disputadas, casi la primera vuelta completa, que serían 14 partidos. Y ahora mismo estamos en cuarta posición. Cuarta posición, el objetivo es ser terceros, pero estamos empatados con la Real Sociedad a puntos. De momento, pues toca seguir aumentando la diferencia de goles y no sé si ganar en ese segundo partido que tendremos en la segunda vuelta. Será clave, al menos intentarlo. Al menos intentar ganar ese partido contra Real. De momento, el tercer equipo en esta lucha, el Sevilla, está a 5 puntos. Ha tenido una mala primera vuelta. Y de momento no es rival, ¿no? Bueno, sí es rival, pero está lejos. Sí es rival, pero no hay que tenerlo tan en cuenta como la Real Sociedad, que está ahí, ¿no? La diferencia de goles de la Real ahora mismo es 20, la nuestra de 13, la del Sevilla, que todavía puede entrar en la lucha, es de 10. El Valladolid sí que lo veo que no. El Valladolid lo veo que va a quedar fuera, aunque bueno. El Valladolid empató a la Real, nos empató a nosotros y ha ganado el Sevilla. El Valladolid, de momento, pues tiene. En estos enfrentamientos entre los cuatro, tiene el mismo rendimiento que nosotros. Empate contra el Valladolid, empate contra la Real y victoria contra el Sevilla. Ojo al Valladolid. Ojo al Valladolid, que no lo hemos tenido en cuenta y lo mismo se cuela. Bueno, hoy veremos 8 partidos más, los dos primeros para cerrar la primera vuelta, que serán contra Sporting y Huesca. Y creo que vamos a... Bueno, vemos esto, ¿no? Sporting y Huesca son los dos primeros rivales. Vamos a hacer un parón para ver cómo va la liga al término de la primera vuelta. Y ahí entonces ya echaremos un ojo a lo que viene después. Vamos a comenzar contra el Sporting en Gijón, el equipo de Asturias. Y al que tenemos que ganar y golear. 0-3, es buen resultado. Mal resultado para Valladolid, que empata contra Extremadura y que lo deja fuera, lo deja fuera. Nosotros hemos metido 3, pero la Real ha metido 5. No ayuda eso, ¿eh? No ayuda que goleemos nosotros y golee más todavía la Real, porque sigue aumentando la diferencia de goles respecto a nosotros. Cerramos la primera vuelta contra el Huesca en casa, en la Cerámica, con un 3-0 y la Real mete 4. Joder, va a ser imposible recortar esa diferencia de goles. También gana el Sevilla, por goleada también por 4-1. Y ahí lo vemos, Florenzi, Gerard Moreno y Rodrigo marcan los goles y nos dejan en cuarta posición al término de esta primera vuelta. Primera vuelta que cierra el Madrid como líder, 39 puntos, 38 para el Barça, 32 tanto para la Real Sociedad como para nosotros, 27, 5 menos suma el Sevilla, 25 para la Real Valladolid, 22 Celta, 19 Osasuna, 12 Albacete. 12 Albacete, aunque uf, la cosa está apretadísima. Hay tan solo 3 puntos entre el noveno y el decimocuarto. 12 Albacete, 11 Las Palmas, Mallorca y Racing, 9 para Huesca y Sporting, y en última posición, el peor equipo de la competición hasta el momento, el Extremadura, que suma 2 puntos y uno de ellos ha sido en esta última jornada contra Valladolid. Curioso, muy, muy curioso todo esto. Vale, pues ahí queda eso, ¿no? Extremadura, que bueno, a ver si consigue ganar al menos un partido en la segunda vuelta. Y el Racing, que está por encima de lo esperado, ¿eh? Ya os digo yo, el Racing acabó, no sé si acabó último o penúltimo en la anterior. Es junto al Extremadura la peor plantilla. Pero ahora mismo se sitúa duodécimo, con 11 puntos por encima de Huesca y Sporting. Bueno, pues así está la cosa en este momento, ¿no? Valladolid y Celta ya os dije yo que van a acabar sexto y séptimo. Osasuna, que ha dado un mejor rendimiento que la anterior edición. Y el Mallorca, que sigue estando en esa zona ahí baja, por debajo de dos equipos de segunda como el Albacete y Las Palmas, ¿eh? Muy, muy mal en Mallorca. Y mal también el Sporting, ¿eh? Que es mejor que Racing, es mejor que Huesca, es mejor que Las Palmas, es mejor que Albacete. El Sporting también tiene que dar un poco más. Bueno, pues así queda la primera vuelta. Y ahora comienza la segunda y comienza con problemas. Comienza con problemas porque comenzamos contra el Barça. Comenzamos contra el Barça, así que ya huele a derrota. La Real, que comienza contra el Madrid. Así que por lo menos si compensamos una derrota con otra, yo me quedaría satisfecho. El Sevilla jugará en casa contra el Osasuna, así que seguramente gane. En la siguiente jornada, el Barça se enfrentará al Sevilla, la Real a Osasuna, y por lo que veo yo no juego. Efectivamente, por lo que veo yo no juego en esa jornada. Vale, pues de momento, segunda vuelta que comienza contra el Barça, segunda jornada no jugaríamos y ya iríamos una jornada por detrás. Y en la siguiente al Madrid, joder. Venga, hasta luego. Bueno, pues Barça, jornada libre, y Madrid, para empezar la segunda vuelta, perfecto, vaya. Seguiremos contra Osasuna, vemos ahí un Real Madrid-Sevilla, un partido que tenemos que aprovechar nosotros, claramente.
En la siguiente jornada jugaremos contra el Mallorca, la Real contra el Valladolid, ojo, se podría dejar puntos ahí perfectamente. Y a ver, porque yo ya me estoy perdiendo. Hemos dicho, vale, Barça, Madrid, Osasuna, son 6 partidos. Barça, Madrid, Osasuna, Mallorca, son 4 jornadas. La quinta sería contra el Albacete. Y por último, la sexta, donde nos enfrentaríamos al Sevilla. Enfrentamiento directo contra el Sevilla. Y la Real Sociedad se enfrentará al Barça. Vale, pues ahí hemos visto el calendario. Vienen curvas. Vienen curvas, sobre todo ahora. Porque ahora vienen 2 partidos que seguramente vamos a perder. Lo más normal es que perdamos estos 2 partidos que vienen ahora. Y lo malo es que nos vamos a ver abajo la clasificación, ¿eh? Nos vamos a ver abajo la clasificación. Vale, porque además ahora estamos con un partido menos. Vamos a remolque. Con un partido menos, la Real tiene 3 puntos más. El Sevilla está a 2 puntos. Pero es que nos enfrentamos al Madrid. Perdemos 0-3 contra el Barça y contra el Madrid. Pues 1-2 con gol de Parejo en el 89. Algo es algo, ¿no? Supongo. Hemos marcado un gol al Madrid. Hemos perdido los 4 partidos contra Madrid y Barça. Era de esperar. Como era de esperar también que con estos 2 partidos que hemos tenido y con una jornada sin jugar, tanto Real Sociedad como Sevilla se distanciasen. Ahora mismo la Real a 6 puntos con un partido más y el Sevilla a 1 punto también con un partido más. Volvemos a la normalidad porque estos 2 partidos que hemos tenido, la jornada libre, bueno, pues al final 0-9, ¿no? Se podría decir 0-6 realmente porque la jornada libre es una jornada libre que simplemente tengo un partido de menos que recuperaremos. Y ahora volvemos a la normalidad, volvemos contra Osasuna y no podemos fallar. Y no fallamos. No podíamos fallar y no hemos fallado. Tony Lato ha marcado para Osasuna. Tony Lato, ex del Valencia. De hecho, no sé si jugador todavía propiedad del Valencia. Para nosotros ha marcado Gabriel Paulista, ha marcado Parejo y ha marcado Rodrigo. Así que bien, victoria. Y victoria que, bueno, vamos mejorando, podríamos decir. El Sevilla en esta jornada ha perdido. El Sevilla ha perdido contra el Madrid 4-0. Y se aleja. Como se aleja la diferencia de goles de la Real Sociedad. Os digo que en la anterior edición teníamos una diferencia de goles muchísimo mejor, ¿eh? Pero muchísimo mejor. Pero esta vez, pues por lo que sea, estamos encajando bastante, no estamos marcando tantos goles. Pero os lo digo de verdad que la anterior edición, diferencia de goles muchísimo mejor que la que tenemos ahora. Y diferencia de goles que no vamos a poder igualar a la Real ni de coña, porque me saca prácticamente 20 goles. Ojito a eso, ¿eh? Ojito a eso. Bueno, jornada en la que nos enfrentamos al Mallorca, la Real Sociedad al Valladolid. Un Valladolid que ya puntuó contra los 3 equipos que estamos luchando por la tercera plaza. Y que espero que puntúe. El juego pone a Pau Torres en lugar de a Garay, no sé por qué, pero venga, con Pau Torres contra el Mallorca. Y ganamos 1-4, vale. Más 3 a la diferencia de goles. El Sevilla pierde contra el Celta, ojo a eso. Pero la Real gana. La Real, que es sobre todo donde tenemos que rascar ahí lo que podamos, ha ganado al Valladolid. No se deja puntos. Si lo hace el Sevilla, que se empieza a alejar ya bastante. Ha marcado Parejo, ha marcado Guedes y ha marcado un doblete Rodrigo, que diría que es el pichichi del equipo. 38 puntos para nosotros, 35 para el Celta, que ha superado al Sevilla. 44 para una Real Sociedad que sigue estando 6 puntos por encima. Con un partido más, pero 6 puntos por encima. Aquí las sanciones duran 2 partidos, no me preguntéis por qué. Gabriel Paulista se ha perdido el de antes por sanción, se va a perder también este. No me preguntéis por qué, pero aquí las sanciones duran 2 partidos. Vuelve a jugar Pau Torres. Jugamos en casa contra el Albacete. Y este es un partido que no podemos fallar, tenemos que... ¡No! A la mierda, adiós. Venga, hasta luego. El Albacete. Vale, ahora sí que sí se ha acabado, tío. Y la Real había empatado contra el Celta, tío. No me jodas. Parece que el juego lo ha hecho a propósito. Ha dicho, si la Real empata, no puedes ganar tú porque vas a alcanzarlo. No puedes. Mira, además, el partido de la Real iba 1-1 desde el 75. Y a nosotros nos ha marcado en el 89. Y ni el 89 el Albacete, tío. Un saludo para todos los castellano manchegos que se estén riendo ahora de mí porque me han matado. Lamentable.
Lamentable. Lamentable, acabamos de perder la tercera posición. Acabamos de perder la tercera posición. Acabamos de perder la tercera posición. Os lo digo así, os lo digo así. Acabamos de perder la tercera posición. La Real se enfrenta al Barça, nosotros al Sevilla. La Real que sigue con 6 de ventaja. Lo único bueno de si es que hay algo bueno, ¿no? Es que el empate de la Real hace que siga 6 puntos. Pero es que no, acabamos de perder el tercer puesto. Obligados a ganar al Sevilla en el Pizjuán para seguir luchando por la tercera posición. Un Sevilla que vamos a ver por qué suma 34 puntos, está a 5. Podría complicarnos un poco si nos gana, porque además el Celta también nos podría alcanzar. Sevilla-Villarreal, vamos al Pizjuán a este partido. Después de empatar contra el Albacete, perdemos contra el Sevilla. Y por si había alguna opción, ya no la hay. Ha marcado Salvi Sánchez, extremo derecho del Cádiz, 74 de media. Extremo derecho del Cádiz, 74 de media. La Real pierde, se mantiene a 6 puntos, se acerca al Sevilla que ya está solo a 2. El Celta se ha quedado a 3 porque habrá perdido. Pero no, ha sido una caída brutal esto, qué caída brutal. Qué caída más grande. Ese empate contra el Albacete. La derrota contra el Sevilla puede pasar. Pero el empate contra el Albacete no puede pasar, tío, eso no puede pasar. Y ha pasado. No puede pasar y ha pasado. ¿Cuál es el problema ahora? Poneos en el caso de que perdemos contra la Real. Si perdemos contra la Real, ya, bueno, olvidaos de alcanzar a la Real. Pero es que además el Sevilla, si gana su partido, se podría poner por delante. Y también lo podría hacer incluso el Celta. Bueno, el Sevilla no se va a poner por delante porque no juega en esta jornada. Pero el Celta sí podría. Y eso sería una debacle ya total. Bueno, quedan 8 partidos. Queda un episodio. Este acaba aquí. Acaba de muy mala manera, pero acaba aquí. Y quedará un último episodio donde veremos, donde veremos, porque muy mal, tío, muy mal. Muy mal, tío, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Tío, me encantaría tener un calendario, es que de verdad desde aquí es muy molesto poner a ver los resultados. Pero no hay ningún calendario. Bueno, pues eso, que episodio muy muy malo, muy malo además porque nos hemos enfrentado a Madrid y Barça, hemos perdido los dos partidos, hemos empatado después contra el Albacete, hemos perdido también contra Sevilla. De 8 partidos, ¿cuántos hemos ganado, tío? 4. Hemos ganado 4 partidos de 8. Hemos perdido 3 y hemos empatado el del Albacete. Vale, episodio. Episodio que nos deja prácticamente ya sin opciones de ser terceros. Y con el objetivo de no perder la cuarta posición que ahora mismo es nuestra. Veremos qué pasa en el último episodio. Este lo dejamos por aquí, espero. Que os haya gustado, sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.